day is it? And in what month this clock never seems so alive. I can't keep up and I can't back down. I've been losing so much time. 'Cause it's you and me and all other people with nothing to do, nothing to lose. And it's you and me and all other people, and I don't know why I can't keep my eyes off of you. One of the things that I wanna say just aren't coming out
girl, you're amazing, just the way you are. Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandatos, permanecen en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Pero bienvenida, vamos a recibir también a Elizabeth como a la Dios nos ha amado de una manera muy especial, a tal grado que para decirnos cuán importantes somos para Él, cuán valiosos somos cada uno de nosotros, para Él que nos ha dado a su Hijo, a su único Hijo, a Jesús. Están bien jovencitas, y el joven se debe distinguir por tener vida. Yo, en serio, me quedé bien nuevo los jóvenes y las jovencitas, que, ay, qué aburrido está el día, cuán aburrido, póngase a hacer algo. Ay, qué triste está el día porque está nublado, vivimos en desierto, lo que más necesitamos es agua. Mijas, muchachitas de 15 años tienen que ser alegres, vivas, dinámicas, que se sorprendan de todo lo que va pasando, de todo lo que hace Dios, de las maravillas que obra a través de sus papás, de sus amigos, de la naturaleza. Ahora bien, ¿qué es lo que necesitamos para ser felices? ¿Qué necesitas tu hija? Piénsalo. Porque a lo mejor ya quieres el auto último modelo de me dijiste la vez pasada que tu papá no te quería comprar. Es muy malo tu papá. ¿Qué necesitamos? Les voy a decir qué es lo único que necesitamos. Amigos, y si lo quieren un poquito más así, en palabras más sencillas, agua. Porque nadie puede vivir sin amor. Nadie puede ser feliz sin amor. Bueno, no es aquel que te pone tentaciones, no es aquel que te ofrece droga, no es aquel que te invita a hacer algún mal, no, por favor. El que te ama de verdad quiere algo bueno para ti, te acerca a Dios. Nunca divide el amor único. El amor único. Jesucristo nos amó hasta el extremo de dar su vida por nosotros. De igual manera nosotros, dice Jesucristo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. El amor es más que un sentimiento, el amor son obras donde nosotros vamos haciendo una entrega generosa de lo que somos, y tenemos que renunciar muchas veces a nuestros gustos con tal de darle vida a quien amamos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo, es necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
te ofrecemos en esta acción de gracias el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Llenos de alegría por el amor que Dios nos tiene, dirijamos al Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en esos días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Amén. Y como hijos de Dios nos damos un saludo de paz. Eucaristía ha terminado. Aleluya, aleluya. Que pase muy feliz sábado. Thank you.
continuación, los invito para brindarle un fuerte aplauso a los padrinos de la señorita quinceañera. Él es Alejandro Peña y Paulina Lara. Fuerte el aplauso, por favor. Cada tu momento si no mires hacia mí, que no podré aguantar si clavas tu mirada. Y a continuación vamos a brindarle un fuerte aplauso a los padrinos Emanuel Peña e Idalí Moreno. Cada vez piensas que estoy loco y es verdad un poco, tengo que aceptar, pero si no te explico lo que siento dentro, no vas a entender. A continuación, las damas de honor, Pamela Delgado. Nunca me sentí tan solo como cuando ayer, de pronto lo entendí mientras callaba. Mariana Ocia Guada. Nubia Daniela Morán. Alexia Mendoza. Sofía Fernanda Chávez. Sofía Alejandra Vázquez. Paola Gisela Domínguez. Debemos brindarle un fuerte aplauso a Luis Mario Pérez. Luis Antonio Hernández. Carlos Eduardo Delgado. Fernando García. Alexandro Alan Castellón. Sebastián de la O. Héctor Adrián García. Daniel Eduardo Calvo. Luis Manuel Valenzuela. Jorge Alberto Villa. Jorge Jesús Villalobos. Y a continuación vamos a brindarle un fuerte aplauso a los papás de la señorita quinceañera. Él es Luis Armando Peña y Patricia Mesa. Y a continuación la reina de esta noche. Ella es Elizabeth Peña. Acompañada de su chaperón, Martín Alejandro Sosa. Y ellos nos van a deleitar con un bonito vals que más o menos suena así.
al padrino de la señorita quinceañera, Alejandro Peña. Emanuel Peña. Dejando sus 15 primaveras. Nos van a deleitar con un bonito vals que más o menos suena así. Thank you.
invitamos a todos ustedes porque la noche es corta, así que los invitamos a festejar. Junto con la señorita que enseñaron, los veremos en el centro de la pista. Y esta noche empezamos con la fiesta, porque la noche es corta, ¿eh? Control.
listos, ella y su corte de honor y toda la gente que va a brindar junto con ella, nos hagan una pequeña señal para que inicie con el brindis. ¿Listos? Ok, a la cuenta de tres, vamos a brindar todos junto con la señorita quinceañera, ¿ok? Y eso dice, a la una, a las dos y a las tres, salud. Thank you.
him or capital H-I-M. Yeah.
Mañana yo me levanto, no me dan ganas de ir a trabajar.
¿Cómo dice? ¡Fuerte! Dinero en esta empresa.
grande fuiste para mí. Agradecer de alguna manera este evento tan importante para la familia, los 15 años de mi hija. Solo les quiero decir que muchas gracias de todo corazón a todos los que vinieron a acompañarnos en esta ocasión. Disfrutar de este ambiente tan bonito, tan sano sobre todo. Muchas gracias, gracias de todo corazón por habernos acompañado de alguna manera para disfrutar de este, de esta situación tan bonita en la familia. Mi hija con 15 años ya, y pues qué más les puedo decir. Muchas gracias, gracias de todo corazón por todo, gracias a todas las personas que formaron parte de este evento, incluyéndolos a ustedes. Muchísimas gracias, Dios los bendiga a todos y muchas gracias, gracias desde el fondo de mi corazón, a nombre de mi esposa y mío. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pues nada más quiero decirle felicidades a Eli, que la amo y es mi mejor amiga. Muchas felicidades, Eli, la amo y eres mi mejor amiga. No te creas, quiero felicitarte mucho por tus 15 años, por todo lo que hemos vivido, a pesar de que ya no nos veamos. Te quiero mucho. Muy nueva y todo, pero la verdad es que te quiero mucho y eres súper buena onda, ¿eh? Espero que te la pases muy bien hoy. Hola, Eli, quiero decirte que te quiero mucho, que te amo, que eres mi mejor amiga, en serio. Yo la amo más. Ah, nada, está loco, está loco. Llamamos, Eli. Te amo mucho. Sí, sí, órale, tu amigo Pollo. Solo quiero decir que la amo mucho y que estoy muy contento de haber estado con ella en su día. Y espero que pues siempre estemos juntos y te deseo lo mejor, neta, cualquier paro me tienes. Te amo, bye. Eli, te amo mucho, que te la pases feliz en tu cumpleaños y que cumplas muchos años más. Mira, nomás te quería decir que te amo y que soy bien fastidioso, y aunque todos los días no te digo que te quiero, siempre te estoy cuidando y que nunca bajar que te pase nada. Y aunque soy bien fastidioso y sea bien mamón contigo y te la cague, sabes que soy tu hermano, y aunque no te lo diga, siempre te estoy cuidando todos los días, no te pase nada, y que te amo, y que ahorita casi lloro cuando bailé contigo, porque ya cumpliste 15 años, ya estás bien grandota. No te rías, güey. Te amo mucho. Yo también te amo mucho. ¿Me amas? Mucho. Hola, muchas felicidades, que te la pases muy bien y que disfrutes tu día. Eli, que te la hayas pasado muy bien, te quiero mucho, mucho, y te estuvo bien padre tu 15. Muchas felicidades, te ves bien bonita, te quiero mucho. Ah, pues felicidades, corazón, que te la pases muy bien, tu quinceañera, te deseo lo mejor. Gracias. See.